queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar a hacer un hermoso calendario navideño. Como verán ustedes, a mí siempre me gusta hacer renitos en varios proyectos y en varias cosas. Siempre pongo primero al reno, cuando debería ser Noel o Noela, ¿verdad? Pero bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer este hermoso calendario navideño, para lo cual vamos a emplear, para los ojitos, vamos a emplear nuestras famosas plantillas. Estas plantillas que vienen en hojas A4 de diferentes tamaños. Tenemos 4 modelos y lo único que cambian son los tamaños. Tenemos 6 diferentes modelos de hojas por los tamaños, porque los modelos solamente son 4. Y para los números, estos números que ustedes ven acá, vamos a utilizar, también vamos a utilizar estas hojitas, ¿no? Estas hojitas que son más pequeñitas, vienen, estos vienen en 2 tamaños, de este tamaño y un poquito más grande, y perdón, de 3 tamaños, este tamaño, un poquito más grande y otro más grande, ¿no? 3 tamaños. Estos números son los que voy a poner acá con el famoso plancha y pega. Sencillamente esto de acá lo corto. Ahora les voy a mostrar al momento que hago los ojos, ¿no? Y sencillamente lo pegamos. Bueno, para empezar vamos a sacar los moldes. Ya saben ustedes que estos moldes siempre los pasamos, acá hasta el cuerpo, y acá mismo dice, ¿no?, qué cosa es lo que lleva, cómo se va a hacer. Entonces sencillamente vamos a cortar todas las piezas. Ustedes saben, por la rapidez de la grabación, miren, esta es la parte de abajo, acá parte cosido y parte lo vamos a hacer en el famoso punto festón. Estos son los brazos, este es el cuerpo, este es la trompa, este es el cuerno, esta es la trompa y esta es la cabeza, que yo ya la he cortado, ¿no? Todo ya casi lo he cortado. La trompa también, me faltaría cortar el cuerno, me faltaría cortar los brazos. El cuerno no lo he cosido, lo voy a hacer con punto festón. La trompa también. ¿Por qué lo dejé así? Porque aquí debemos usar las orejitas. Tenemos que usar las orejitas, ¿no? Las orejitas, que son de dos colores, uno marrón y el otro en crema. Ustedes pueden hacer la tonalidad que ustedes deseen, ¿no? Entonces, ya acá vamos a, lo que vamos a empezar es, como le dije, con la cabeza, ¿no? Entonces vamos a poner esto a un lado, vamos a empezar con la cabeza. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer en la cabeza? Ya saben ustedes que vamos a usar los famosos ojitos. Para ello voy a usar los ojitos de tamaño 2,5 por 3. Este tiene un pegamento especial, ¿no? Miren ustedes, tiene un pegamento especial que sencillamente sacamos esta tipo telita y sencillamente lo vamos a poner acá. Pero primero, para eso lo tenemos que cortar. Entonces son, como les dije, son 4 colores. Acá tenemos el morado, el marrón, el celeste y el color verde. Estos 4 colores son los que más manejamos, ¿no? 4 colores. Si ustedes lo compran, le van a venir, como les dije, en hojas A4. Y el número de ojos que viene es dependiendo del tamaño. Por ejemplo, es el tamaño más grande de este, es 4x5.
Ese es el tamaño más grande que tenemos. En esto viene a haber 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 pares de ojitos, ¿no? Y si son más pequeños, entonces vienen más. Entonces vamos a ver qué color le vamos a hacer. A ver, vamos a hacer un marrón. Como es un renito, sencillamente lo cortamos. Estoy calentando la plancha para poder plancharlo. Se plancha con plancha caliente. Ustedes pueden usar su plancha normal, no hay ningún inconveniente en ello, porque muchas alumnas me dicen: profesora, ¿y dónde encuentro esa planchita con que usted plancha sus ojitos? También las vendemos, pero no hay necesidad, amigas lindas, no hay necesidad de comprar una plancha especial. Sencillamente es acá, es este de acá, en la parte de abajo de la cabeza, y esta es la parte de arriba. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner la tijera más acá, entonces para poder traer la plancha. Miren ustedes, sencillamente le sacamos el plastiquito que les dije, miren ustedes, y sencillamente lo que se traspase lo caliente, y después malogramos. Entonces sencillamente es lo que hacemos, amigas. Sencillamente ustedes pasan la plancha, le sacan un papelito como de manteca que tiene y le pasan la plancha bien caliente. Le pasan la plancha bien caliente. Miren ustedes, ya quedó bien pegado. Ya hemos planchado los ojitos y esto ya no se sale por nada del mundo. Sirve para paño lenci y sirve para tela plana, ¿no? Sirve para tela plana. No se preocupen que no se le va a salir el color, no se va a despegar, no le va a pasar nada a esto. Pero solamente sirve, como les digo, para paño lenci, ¿no? Y tela plana. No he probado con otro tipo de tela todavía, pero para mí me va muy bien con cosas planas en paño lenci, que es difícil, acá es difícil. Acá después le vamos a pintar las pestañitas. Vamos a retirar esto para seguir avanzando, porque acá es rápido el... Vamos a poner por allá esto que ya no necesitamos. Ahora, esto de acá lo que vamos a hacer es coserlo con el famoso punto pistón. Para ello primero tenemos que tener las orejas ya listas, la trompa también, que ahorita les voy a decir cómo, que se vaya secando. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es agarrar mi aguja, miren ustedes, sencillamente voy a les voy a enseñar el famoso punto festón. Muchas ya lo saben porque yo utilizo este punto. Hay varios puntos, pero este es el que mayor se acomoda, sobre todo a las personas que son principiantes.
por donde está la costura y vamos a hacerlo como si estuviéramos haciendo el festón. Igual, igual. Listo. Ven ustedes, va a quedar así. Y al momento de ponerla, sencillamente la ponemos así. Dependiendo si va a ser para el lado izquierdo o para el lado derecho. Si va a ser para el lado derecho, entonces ponemos esto de acá así. En forma de, miren ustedes, así. Va a quedar acá así y acá así. Entonces con esto ya terminamos con esto. Entonces ahora, así tenemos que hacer las dos orejas y lo dejamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer la trompa. Miren ustedes cómo grita la lora. Estuve esperando a que sea un poquito más tarde para poder hacer la grabación, pero ya ni modo. Hay días en que la pequeña lora está totalmente calmada, callada, tranquilita, y hay otros días que está así. Pero ni modo, igualmente, miren ustedes, sencillamente hacemos esto, como ya les enseñé, hacemos esto. Y vamos a bordear todo, ya saben ustedes, miren, siempre es eso. Para trabajar con el punto festón, siempre tiene que ser trabajar para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo, ya saben ustedes, miren ustedes, todo alrededor van a hacer, todo alrededor. Les estoy haciendo esto para que aprendan el famoso punto festón. Sencillamente, miren ustedes, ya saben que tienen que, ni muy chiquititos ni muy grandes, o sea, medio centímetro de lado a lado, y así van a hacer todo alrededor hasta llegar a este punto de acá, y van a rellenar con napa, van a rellenarlo para que quede así de esta manera, para que quede así de esta manera. Y aquí lo que vamos a hacer es trabajar la trompa para sacarle la boca, para sacarle la boca. Entonces vamos a agarrar otro hilo, vamos a agarrar. Le ponen un alfiler, miren ustedes, miren, vamos a hacer acá para que esté en el mismo lugar, un poquito más abajo, pero tienen que agarrar, partir de esta parte de acá, ¿no? De la comisura. Ahora el otro va a ser para la boca. Ahora vamos a poner otro aquí. Tiene que estar a la misma altura. Si ustedes lo quieren, lo miren, ¿no? Si ustedes quieren, lo miren. Si ustedes quieren, lo miren. Creo que estoy muy acá. Lo miren. Y acá también. Tiene que estar en la misma altura. Y ahora sí, ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner esto acá, y sencillamente de atrás, ¿no? De la parte de acá atrás. Miren, hago una lazada. Hago mi atraque para que no se mueva, aseguro, mejor dicho, para que no se mueva. Ay, amigas lindas, esto de acá lo tenemos que hacer con una aguja más grande,
Ya ves, hasta se me. Miren ustedes, no, vamos a cambiar de aguja porque si no, no vamos a poder hacer esto. Estar con el punto festón y me olvidé de cambiar la aguja. Con una aguja más grande tenemos que hacer esto. Y siempre me olvido de algo. Acá tenemos una agujita más grande. Gracias a Dios. Siempre que hago una grabación, siempre se me escapa. Bueno, son gajes del oficio, amigas lindas. Entonces esto lo dejamos ahí. Vamos a cambiar de aguja. Estas agujas también las vendemos nosotras. Tenemos un set de agujas que son de varios centímetros, justamente para hacer estas facciones. Facciones de caritas, facciones, cualquier tipo de facción. Son especiales porque son delgaditas, ¿no? Y no maltratan la tela. Entonces volvemos a empezar, amigas lindas. Aseguro y listo. Ahora sí. Miren ustedes, sencillamente de acá yo voy a ir al primer alfiler. Saco el alfiler y voy a ir hacia atrás, donde he ingresado otra vez. Me quiero llevar la tijera. Miren, fijaros, igualmente vuelvo a hacer. Ahora de acá, de aquí me voy acá, al otro alfiler y me voy al medio. Paso otra vez. Paso otra vez. Voy hacia atrás. Voy hacia atrás y jalo. Lo mismo hago hacia el otro lado. Voy acá. Me voy al otro borde. Vuelvo. Salgo atrás. Salgo atrás. Vuelvo. Seguí adelante. Vuelvo acá, voy hacia atrás y jalo. ¿Ven ustedes? Ya hice la boquita. Ya hice la boquita. Si ustedes quieren una boquita más grande, ponen un poco más acá. Si quieren más abajo, ponen un poquito más acá. Yo necesito que se vea la boquita, por lo tanto lo hice de este tamaño nada más. Entonces, sencillamente, con esto, remato acá, cierro. Doy mi lazada. Ya saben que no se olviden de hacer la lazada para que no se vaya a desarmar. Pierdo mi... Siempre me gusta perder mi hilo de esta forma para que no esté saliendo sin hilo. Entonces acá con esto ya tenemos, ¿no? Ya tenemos la trompa. Ahora, aquí yo ya tengo una cabecita lista. Miren ustedes, cosimos todo alrededor, llegando a la altura de la comisura del ojo, pusimos la oreja que ya la tenemos lista, sencillamente la cosimos, seguimos cosiendo, pusimos la otra oreja igualmente, la misma altura, acuérdense, y ya tengo acá lista yo la cabeza, porque si no, nos vamos a demorar. Entonces acá lo que tengo que poner es la trompa. Es la trompita, miren ustedes, aquí tenemos la trompita y esto de acá, a mí, como siempre les he dicho a ustedes, a mí me gusta coser, por lo tanto, esto de acá lo voy a coser, miren ustedes. Esto de acá lo voy a coser y le voy a poner su nariz.
Por acá tengo la nariz. La nariz sí la voy a pegar, pero si ustedes quieren, solamente por el video voy a pegar la nariz. Miren ustedes, así va a quedar nuestra cabecita. O si gustan, también lo pueden pegar. De repente, para no demorarnos mucho, voy a pegarla. Voy a pegar. Miren ustedes, sencillamente agarro la silicona. Esta silicona líquida fría a mí me ha... No saben cómo me ha facilitado la vida. Si bien es cierto, se demora un poquito más en pegar, pero una vez que solamente utilizamos un poquito más de tiempo, y pega muy bien. Como les digo, lo único que se demora un poquito más en pegar, siempre limpio, siempre limpio para que pueda. Miren ustedes, revisamos dónde va a quedar, revisamos bien arriba, abajo, miren ustedes. Dejamos un rato que se pegue, de pasada vamos a también a pegar la nariz para poder... Miren ustedes, para que ustedes vean, sencillamente vamos a poner la nariz en medio. Dejamos secar un rato. El cuerno va a ir de esta manera. El cuerno va a ir de esta manera. Todavía no se ha pegado bien nuestro... Lo podemos coser o lo podemos pegar, ¿no? Un ratito que se termine de pegar esto, mientras vamos trabajando el cuerpo, tengo que apretarlo bien para que se pueda pegar. Miren ustedes, dentro de un ratito pegamos el cuerno. Entonces ahora vamos a trabajar el cuerpo. Para trabajar el cuerpo, miren ustedes, hemos cortado acá hemos hecho un pequeño, como una bolsita, ¿no? Hemos cortado. Y ahora esto de acá, normalmente a mí me gusta que sea un calendario para poder pegarlo en la pared. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer redondo, lo rellenan de napa, pero para que se pueda sentar, pongan en la parte de abajo una bolsa con arena. ¿Para qué? Para que esa arena se siente y ya no se mueva. Como yo les digo, a mí me gusta pegarlo en la pared, por eso es que yo lo he hecho de diferente manera, ¿no? Sencillamente esto agarro, lo volteo, esto lo he cosido, ustedes también lo pueden coser con punto festón, las que no tengan máquina de coser lo pueden coser con su punto festón. Miren ustedes, sencillamente así. Le pueden poner, si quieren así como yo deseo, le pueden poner laminado, le pueden poner un poquitito de napa, le pueden poner un cartón. Como yo les voy a poner ahora un cartón, ahora yo lo voy a hacer con un cartón, ¿no? Laminado también le pueden poner, o guata también, que hay en otros países. Acá en el Perú tenemos este laminado de diferentes grosores, que a veces es más práctico para nosotros. Entonces miren ustedes, y acá le voy a hacer, ya ustedes ven de qué color lo hacen. Sencillamente agarran ustedes, cortan tres tiras de este tamaño y dos tiras de este tamaño. Entonces lo primero que hacen es coser esta parte de acá, o si quiere lo pega, siempre mirando. Ven ustedes, así, y acá así. Ya si ustedes quieren, lo hacen hasta el día 24 o hasta el día 25. Esta vez yo lo voy a hacer hasta el día 25, por lo tanto esto de acá yo lo he movido para acá para que me quede un espacio para el día 25. Esto de acá yo lo he cosido con el punto atrás, tipo bordado. Si ustedes quieren lo pegan, pero tienen que dejar un espacio como este. Miren ustedes, acá ya más o menos lo tengo terminado. Miren ustedes, acá yo lo he cosido. Tienen que dejar un espacio abierto, ¿para qué? Para poner, ¿no? Para poner la separación de los días. Ven ustedes, yo acá lo he hecho en rojo. He cosido, he bordado, miren todos los, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y he dejado el número 1 y el 25 para ponerlo. Como les digo, miren ustedes,
vuelvo a poner el 1. A ver, como es uno solito nada más, espero que mi planchita caliente rápido. No le voy a pasar mucho porque no le he puesto protector de la tela, sencillamente para que se pegue, para que quede pegado ahí. Se pega rápido. Ya les he dicho que no tengan miedo en pasarlo, solamente que el pañuelo en sí hay que protegerlo. De todas maneras lo vamos planchando, que está un poquito arrugado. ¿Ven ustedes? Ya quedó. ¿Ven ustedes, amigas lindas? Ya quedó. Para ello, como les digo, yo le voy a poner un cartón. Este cartón lo corté del tamaño de mi base. El tamaño de mi base, y sencillamente ahora lo voy a poner. Para ponerlo lo voy a doblar un poquito, para que si no, no va a poder entrar. No había pensado en eso, sino que quería mostrarles a ustedes cómo lo había hecho. Pero vamos a ver, vamos a insistir. Nada es imposible, ¿ven ustedes? Y ahora sí. Por un momento dije, ¿cómo lo voy a poner? Ahora vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo para que cada uno quede en su lugar. Va a ser un poco difícil, pero no imposible. A ver, voy a meter toda mi mano. Ya ven. Entonces ya quedó como yo quería. Sencillamente esto va a ser para yo colgarlo. Entonces, amigas lindas, miren ustedes cómo va a quedar el cuerpo. Acá le voy a poner las manitos. Acá le vamos a poner las manitos. Ah, las manitos siempre tienen que quedar hacia arriba. Los deditos, como haciendo así, por si acaso. Entonces, acá le vamos a poner las manitos. En este lado de acá le vamos a pegar con unos botoncitos que tenemos acá. Unos botoncitos, ¿de qué color? Quería unos botoncitos rojos. No sé dónde dejé mis botoncitos rojos. Ven ustedes que siempre sucede algo. Pero aquí deben estar los botoncitos, que yo no los veo. No veo los botoncitos. Aquí están los botoncitos. Unos botoncitos de colores que ustedes los pueden comprar en cualquier lugar. Sencillamente vamos a coserlo aquí y aquí. Pero primero vamos, antes de coser los bracitos, vamos a medir la cabeza. La cabeza, por si acaso, en este lado de acá le he dejado una abertura. ¿Una abertura para qué? Para ponerle este tipo de palito que venden en cualquier librería, en cualquier centro, ¿no? Son unos palitos tipo de helado, sino que este de acá es un poco más grandecito. Es los palitos que utilizan los doctores. Entonces este palito yo lo voy a meter aquí, pegándolo, por supuesto, ¿no? Este papelito lo voy a meter aquí, echándole silicona. Miren ustedes. Echándole silicona en este lado de aquí para poder meter el palito. Y sencillamente lo voy a poner así. Y acá le voy a poner el otro palito. Acá tenemos que coserlo. Todo esto de acá
lo tenemos que coser y solamente dejar, le vamos a cortar un poquito el, le vamos a cortar un poquito. Miren ustedes, le vamos a cortar un poquito el cuello para poder coserlo. Un poquito más, creo. Ya, ahora sí. Entonces acá lo vamos a coser. A ver, vamos a coser. En este momento lo voy a coser. Y ya están pegadas las dos manitos. Estas manitos van encima. O van agarrando su manito. Como ustedes quieran, ya lo pueden hacer. Ahora aquí, no, si ustedes gustan, le ponen zapatitos acá para que se vea más bonito. Vamos a poner el cuerno. Pero antes de poner el cuerno, vamos a... Miren ustedes, vamos a hacerle... ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a ponerle el separador de días, ¿no? Hasta que llegue el día 24, por decir. Estos botones son unos botones que nosotros también vendemos. Unos botones navideños que tenemos de diferentes modelos, miren ustedes. Noel, tenemos acá una corona, tenemos una galletita, tenemos Noel, acá tenemos velas. Muchos modelos, ¿no? Acá también tenemos de madera, pero en esta oportunidad vamos a ponerle estos de acá. Miren ustedes, un bastoncito bonito que va así, pero como es verde con verde, entonces no va a quedar mucho. Entonces por eso acá, esto por ejemplo, le pusimos un fierrito, lo forramos con paño Lenzi y entonces acá va a quedar así. Para ello, nosotros le vamos a poner un hilo dorado. Un hilo dorado. Le vamos a poner un hilo dorado. A ver, le vamos a poner un hilo dorado. Le vamos a poner un hilo dorado para que pueda llegar a todos los lados. Pueda llegar a cualquier lado, ¿no? Y este hilo se lo vamos a poner en... vamos a ver, primero vamos a hacer el nudo. Este hilo se lo vamos a poner acá en el dedito. Es un hilo dorado que ustedes lo pueden comprar en cualquier sitio donde venden cosas de manualidades. Aquí el lugar donde venden cosas de manualidades, ven ustedes. Y ahora sí, lo vamos a pasar por aquí. Para que pueda llegar a cualquier lado. Vamos a volverlo a pasar para que quede fijo.
para que quede fijo. Para que se asegure bien. Y volvemos acá. Para que sea del mismo tamaño. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Y ya. Para que haya un solo nudo, vamos a ponerlo acá. Hay un solo nudo, le vamos a poner aquí. Ya saben ustedes, perdemos el hilo por aquí. Y cortamos. Entonces esto va a quedar así. Pueden ustedes su manito y pueden poner donde ustedes deseen. Queridas amigas, estábamos nosotros hablando y hablando y hablando y se había terminado la memoria. Entonces estábamos nosotros, lo que habíamos hecho es coser las manos y ya ponerle el separador, ¿no? Acá que les dije que nosotros teníamos diferentes modelos de estos hermosos botoncitos navideños, que los vendemos por docena, por cientos, un cuarto, medio ciento, un ciento, como ustedes deseen. Entonces ya habíamos pegado las manos con los deditos hacia arriba, por favor, la cabeza. Habíamos pegado, le habíamos puesto la varita, de eso que usan los doctores, miren ustedes, ya está acá. Inclusive después de pegarlo, ya hemos cosido también, ya hemos cosido ambas telas con el punto invisible, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, dando vueltas, ¿no? Y entonces con eso ya se oculta lo que habíamos cosido primero este lado de acá abajo, con este color. Entonces ya hemos cosido todo eso, todo alrededor, miren ustedes, hemos cosido, ya se pegó nuestra cabecita, miren su naricita, toda su trompita, ya está toda bonita. Acá estamos terminando de coser, ahí se salió la agujita. Ya está pegada los cuernitos. Miren ustedes, están pegados los cuernitos. Y ahora lo que vamos a ponerle es, antes nos quedamos a ponerle para poder colgarlo, ¿no? Ustedes le pueden poner una cinta, le pueden poner, no sé, un listón, lo que ustedes gusten. Yo en este momento le voy a poner nada más, le voy a poner un hilo dorado. Voy a poner un hilo dorado. Miren ustedes, voy a poner un hilo dorado de esta manera. Esto lo cuelgan, lo adornan, por supuesto, lo adornan. Por ejemplo, yo le voy a poner, puede ser, mire, con esta tela metálica que tengo ahí, retacitos, sencillamente le estoy poniendo su tipo corbata. Ven ustedes, tipo corbata.
después le voy a seguir adornando con este. Este es una greca dorada, hilo dorado. Sencillamente le voy esto, sí lo voy a pegar. Siempre me gusta limpiar el borde de la silicona para que no se... Ya ustedes lo adornan a su gusto y manera. Ustedes saben que entre gustos y colores, como dicen, no discuten los autores. Ahora acá el otro lado. Aquí el otro lado. Sencillamente vamos a echarle la silicona. Ah, siempre tengo que ver cuál es el derecho, cuál es el revés. Siempre a veces me confundo. ¿Ves? ¿Cuál es derecho, cuál es revés? Ahí está, este es el más brilloso cerca. Tiene que estar aquí. Ya, entonces, sencillamente voy a echar acá la punta. Miren ustedes, sencillamente y ya, miren cómo quedó. Aquí está que ya nos vemos. Acá nosotros festejamos 24, por lo tanto para nosotros terminó el 24, el día 24 terminó nosotros la Navidad. En otros sitios festejan el 25, pero nosotros el 24. Si gustan ustedes, ya le ponen así. O de repente pensando, ya ustedes lo acomodan como ustedes deseen. Bien, amiguitas, miren cómo quedó nuestro bello proyecto. Este es el proyecto que les he enseñado el día de hoy, ¿no? Miren ustedes, con nuestras hermosas planchitas, plancha y pega de los números, y con nuestras planchitas de ojos. Pueden hacer su pedido al 997-915679, amiguitas. Tenemos 4 modelos y 6 tamaños. Mejor dicho, son 6 hojas en tamaños diferentes. Entonces, amigas lindas, el día de hoy este ha sido nuestro proyecto. El renito navideño. El renito calendario navideño, se los pongo así para que ustedes lo puedan ver. Entonces, amigas, esta ha sido la clase del día de hoy. Aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Ya saben ustedes que pueden comprar su molde, pueden hacer su pedido, de los ojos, de los números. Como ustedes gusten, amigas, siempre estamos para servirlas. Hasta la próxima clase, chicas. Bye.